Saludos, familia de Rive TV 5. De medio tenemos a Ricardo Gerardino con el número 1 de defensa, y izquierda tenemos a Christopher Matos con el número 17, le sigue Ernesto Morales con el número 5 y Kenny Calderón con el número 24, y de defensa derecha tenemos a Yaniel Caleb Hernández. En medio campo tenemos, en la banda derecha tenemos a Malvin Rodríguez con el número 12, de central tenemos a José Torrens con el número 10 y es el capitán, le sigue Luis Pagán, conocido como Papito, con el número 8, y en la banda izquierda tenemos a Ángel López con el número 15. Y de punta tenemos a Jeremy Gutiérrez con el número 2 y a James López con el número 16. Estas son nuestras alineaciones de Puerto Rico Sol y Tornados. Ahora están comenzando el saludo para hacer el sorteo de cancha y balón. Y esperar que el partido dé comienzo para ver la emocionante. Una de las puntas de Puerto Rico Sol es Jeremy Gutiérrez con el número 2 y José Coriano con el número 25. Ahora sí está la alineación completa. La alineación completa, exacto. Están haciendo la oración y ya casi vamos a dar comienzo a lo que es este partido, donde se disputará el tercer lugar. Tercer lugar de esta Copa Interregional. Le damos las gracias a todas las personas que nos están sintonizando, a los que hicieron posible que esta transmisión se diera posible. Y sin más preámbulos, estamos a punto de comenzar. Vale recalcar los árbitros que tenemos en este partido, que lo son. De asistente número 1 tenemos a Carlos Ortiz, conocido como Rafi. Asistente número 2, Félix del Valle. Árbitro central tenemos a Félix Pica. Y como cuarto árbitro tenemos a Edwin Pagan. Ahí estamos esperando ya que ambos equipos hagan su oración, como dijo mi compañera Carla, para que ruede el balón y dé comienzo aquí en Calley, el deporte más hermoso del planeta, el fútbol. Así que prepárense todos, porque lo que se espera ahora es la lucha por el tercer lugar. Le recalcamos que, ajá, el equipo de Puerto Rico Sol está en color anaranjado, ¿no? Uh-huh. Y el equipo de Tornado Tumacao con amarillo y verde. Así que después de este partido tendremos nada más y nada menos que la final de esta Copa Interregional, donde ahí sí sacaremos a un ganador. Ambos los equipos son MK y Villa Andalucía. Son los dos equipos que se pelearán por el campeonato de esta liga. No olviden compartir esta publicación, compartir este live, para que muchas personas puedan venir a verlo. Yo sé que
el clima y pues situaciones familiares no pudieron, no permiten que, pues, que los familiares estuviesen aquí, ¿no? Pero yo sé que a través de Rive TV podemos llevarles a ustedes desde la comodidad de sus hogares o desde donde se encuentren, puedan acceder a esta transmisión y así puedan disfrutar de lo que es este partido. Ya estamos a punto de comenzar. Ahora sí. Estamos casi listos para que este partido dé comienzo. Algo pasó, espérate, algo está pasando. Sí, creo que era algo... una imperfección en la cancha. Ok, tenemos. Sí, una imperfección en la cancha, pero que vayan a rellenar con arena, sí. Eso está muy bien para evitar lesiones. Y ya estamos, creo que casi listo para que esto dé comienzo y ruede el balón aquí en Calle. En Calle. Voy a... Para a beneficio de esas personas que se siguen conectando y se unen a esta familia de Rive TV, voy a ir nuevamente a dar la alineación del partido, en lo que da comienzo. El mismo, ¿no? El mismo, correcto. Tenemos con Puerto Rico Sol, que van a estar jugando un cuadro, 4-4-2. De punta tenemos a Jeremy Gutiérrez con el número 2. Y tenemos a... Déjame buscarlo aquí rapidito. Tenemos... Cierra las aplicaciones, habidas y por haber, y me quedé dando loading en lo que encontraba. Ok, tenemos a Jeremy Gutiérrez con el número 2 de punta y tenemos a José Coreano con el número 25. De medio tenemos a Ángel López por la banda izquierda, tenemos a Luis Pagán, conocido como Papito, con el número 8 en el centro, junto a José Torres, el número 10, que es el capitán. Y en la otra banda tenemos a Belvin Rodríguez con el número 12. Tenemos en la defensa, tenemos en la banda izquierda a Christopher Matos con el número 17. De central tenemos a Ernesto Morales con el número 5 y lo acompaña Kenny Calderón con el número 24. Y en el otro extremo de defensa lateral tenemos a Wilson Olmeda con el número 13. Y de arquero tenemos a Nathan Gerardino con el número 1. Esa es la alineación de Puerto Rico Sol, nuevamente 4-4-2. Y la alineación de... los Tornados de Humacao, tenemos de punta tenemos a Luis Díaz con el número 17, en medio campo la acompaña Ricardo Prieto con el número 33, Gadiel Fontanes con el número 14, lateral tenemos a Roberto Andino con el número 29, Geraldo Sierra con el número 5, y de defensa tenemos a Dariel Pagán con el número 19, Sebastián Báez con el número 6, Cristian Rodríguez con el número 23, y Joshua Marcano con el número 4, y en el arco tenemos a Omar Alcina con el número 0. Ahora sí, repetí la alineación de ambos equipos. Y ahí tienen ya la alineación de ambos equipos, y el balón ya dio la primera rodada, y vemos que el equipo de Puerto Rico solo empezó atacando, así que hace un pase para la banda, sigue el equipo de Puerto Rico solo buscando por dónde entrar, se prepara para el centro. Primer centro y gol. Golazo de Puerto Rico Sol. Comenzando el partido. Esto dio inicio. Llevamos 2 minutos de partido. Ya Puerto Rico Sol anota el primer tanto del partido. Así mismo es. El autor de este gol es el número 5 de Puerto Rico Sol. Si no me equivoco. Y Gerardo Sierra. Tremendo cabezazo, colocado al área, colocado al ángulo, gol. Sabemos también que estos Tornados están en desventaja, pues tienen un jugador menos, no tienen cambio, el clima no los ayuda, pero aún así ellos están aquí peleando la buena batalla por su tercer lugar, porque si llegaron al tercer lugar, es que dieron un buen es porque partido, dieron, ¿no? Exacto, dieron buenos partidos. Así que sale tocando el equipo de Puerto Rico Sol por la banda derecha. Trata de hacer un pase, pero un poco largo. Y es saque de banda para el equipo de Tornado. Vemos que escucha alguien que está hablando ahí. Creo que es el jugador, ¿no? El jugador, sí. O el jugador o el entrenador, el de Tornado. Sigue el equipo de Tornado buscando
para salir, recupera nuevamente Puerto Rico Sol, pero la defensa le dice que no. Trata de parar el balón, cambio por la banda izquierda, pero nuevamente Puerto Rico Sol defendiendo su área. Sigue jugando por su banda derecha, levanta la cabeza, se prepara para un centro. Y es tiro de esquina para el equipo de Puerto Rico Sol. Primer tiro de esquina del partido y lo cobrará Puerto Rico Sol. El número, yo no sé quién. Número 17 de Puerto Rico Sol. Se prepara para el centro. Christopher Matos cobró el... Uy, cerca, patea cerca. Estuvo cerca del área, pero no... Pero le dio demasiada intensidad y no bajó el balón y no estuvo ni a punto de... Ni cerca. De entrar, ni cerca de entrar. Estamos aquí. Sale jugando en corto. Cristian. Juega largo. Recibe nuevamente el equipo de Puerto Rico Sol. Juega por su banda izquierda. Se prepara. Hace amague. Le va a pegar. Y bien defendido el equipo de Tornados. Salen jugando por la banda derecha. Ese jugador de Puerto Rico Sol, Ángel, con el número 15, ha bajado dos veces y el centro que la asistencia para el gol fue de él. Está chispeando ahora mismo. Está malito eso, que se nos ponga a llover también ahora. Sí, hace un sol espectacular, sí, y ahora se está lloviendo. Para mi tiempo se estaba cazando una bruja. Buen despeje. Pero está ahí atrás, bien parado el equipo de Puerto Rico Sol. Jugando por la banda derecha. Sigue con la bola. Se prepara para un centro. Centra ahí. Saque de puerta para el equipo. Puerto Rico Sol quiere todo el balón que coja. No importa desde qué ángulo están tirando. Pero yo creo que el juego está un poquito pasivo, como para tocar un poco más el balón, distribuirlo en la cancha y así dar ver un poquito más de fútbol y no muchos balones botándolo. Que ya han cogido tres balones en los pies y los tres los han botado. Y un gol. Pero el gol fue con una asistencia muy bonita. Sí, no, el gol fue muy bien. Estuvo muy bueno. Sigue tocando el equipo de Puerto Rico Sol. Buen despeje de los taurinos. Nuevamente Puerto Rico Sol en el área. Tornado, que está, no dije taurino, perdón, tornado. Tornado son los de que los... Taurinos son otros. Sí, taurinos son los que nos prestaron el parque, los que prestaron el parque para que se diera esta tornado, copa. Exacto, disculpa. Tornado. Buen centro, buen despeje. Tratan de despejar el balón, pero como que se está quedando, ¿no? Sí, es que están despejando para arriba, en vez de para el frente. Creo que pueden seguir tocando un poco más. Uy, para eso llegar tiene al que área. Patear ahí. Solo. Yo lo vi fuera de lugar, yo no sé, pero. No. No marcaron fuera, yo lo vi fuera, yo no sé. Yo vi ahí que era para patear a gol, pero el hombre no calculó bien. Y tenemos. Saque de puerta. Recibe nuevamente Puerto Rico Sol, Tornados con el balón. No hay falta. ¿Te estás dando cuenta que no ha podido pasar el equipo de Tornados para el área de Puerto Rico Sol? A mitad de la cancha, exactamente. Se han mantenido ahí. Y a pesar de Tornados tiene un poco más toque que Puerto Rico Sol está jugando como más al balonazo. Nuevamente, tiro a puerta. Exacto. Sin estar posicionado y mucho... demasiado retirado del área 18. Sí. Tornado está intentando avanzar terreno tocando más el balón. Puerto Rico Sol, el chance que tengan para tirar, eso están haciendo, están tirando. Sí, segundo córner del partido, realizado nuevamente por Puerto Rico Sol. Buen centro.
al área, el arquero muy seguro con el balón, pero se le soltó como que un poquito nada más se le soltó el balón. Pero buen brinco de Omar Alcima en ese corner, en el momento de recibir el balón. Ahí está la primera jugada de Tornado, tratando de salir de su área. Pero nuevamente vemos otra jugada de peligro para el equipo de Puerto Rico. Sol jugando por la banda derecha, se prepara para un centro, buen centro, pasado, recibe, se acomoda, se la da a su compañero, le pega con la zurda, pero termina en saque de puerta. Le pega. Ahí escuchamos el entrenador, ¿no? El que está... Sí, le pegó ese balón, el que le pegó ahí fue el número 10. De Puerto Rico Sol, José Torres, el capitán. Reciben en el medio del campo, nuevamente Puerto Rico Sol con el balón. Reciben José Torres, el que hace el cambio. Siguen por la banda derecha, levanta la cabeza, busca tirar el centro, se acomoda ahora y se le acabó la cancha. Se le acabó la cancha. Y el tiro de esquina. Sí, porque la despejó un jugador. Se le acaba la cancha y el detonado está no bien. Se dio cuenta. Sí, no se percató que, y nada, sacó ese balón para corner y ya se vendría haciendo el tercer tiro de esquina de Puerto Rico Sol. Se prepara nuevamente el número. Uy. O sea, para tirarle, uy. Pero fue raso ese tiro de esquina que nuevamente los pone en una posición muy peligrosa al equipo de Tornados. Pero tenían ahí a uno de los defensas de Tornados de Humacao, Cristian Rodríguez, quien anticipó esa patada y pudo sacar ese balón para evitar el segundo gol de Puerto Rico Sol. Tenemos nuevamente un córner para Puerto Rico Sol. Uy. Bien, centro pasado, otro más, si no me equivoco, otro centro más para el equipo de Puerto Rico. Realiza nuevamente este córner, el número 12 de Puerto Rico Sol, Malvin. Vamos a ver si esta vez puede colocar ese balón en el punto penal, porque estos córneres están como que demasiado, con demasiada intensidad y se están quedando ahí. Gol, golazo. Gol de Puerto Rico Sol, poniendo el partido 2-0 en la primera mitad al minuto 11. Y el autor de ese gol es nada más y nada menos que Luis Pagán, mejor conocido como Papito, con una asistencia de Malvin en el córner. Esto está 2-0 a cero, favor de Puerto Rico Sol, que al momento se va llevando el tercer lugar, Puerto Rico Sol. Exacto, solo por el momento, pues Puerto Rico Sol se está coronando ya el tercero, ¿no? De los mejores de esta área, de la Copa Interregional. Exactamente. Sale jugando, pasa la mitad el equipo de Tornados. Buena jugada, bien defendido por el equipo de Puerto Rico Sol, pero nuevamente ya le hicieron la vida difícil al equipo de Tornados. Bien defendido por Cristian, que coge ese balón y lo saca en el momento preciso para sacar ese balón del área, porque si no se iba uno contra uno, portero solo. Se le fue. Falta, yo la vi también. Falta también. A favor del equipo de Tornados, que lo va a realizar el jugador 17, si no me equivoco. El 17, sí. De Tornados, Luis Díaz, ¿sí? No se fue. No lo va a hacer. El 17. No lo va a hacer él. No, lo va a hacer. Estoy esperando que. Vamos a ver. Deja que busque el balón. El número 6 de Tornados. Sebastián Báez es quien va a hacer el. Sí, el tiro libre. Vamos el tiro a libre. Ahora un tiro libre a favor de Tornado, que está ya, creo que la segunda o tercera vez que logra pasar la mitad del campo. Bien colocados, pueden anotar un gol ahí con ese tiro. Uy, te lo dije.
tremenda patada de ese jugador, de Sebastián, quien realiza el que cobra la falta a favor de Tornados, pero nada, no resultó. Como se acaba de comer ese jugador la cancha completa. Sí, se tiró una carrerita ahí a lo Coulson. A lo Coulson. Como se acaba de comer toda la cancha. Ahora necesita recuperar y realizar el córner, que lo va a hacer nuevamente el número 10. No, esta vez lo va a hacer el número 10 de Puerto Rico Sol. José Torrens. Buen tiro bien de esquina. Colocado. Sigue jugando el equipo de Puerto Rico Sol, buscando por dónde entrar. Tira nuevamente al área. Buen despeje de Sebastián. Prepara para otro centro. Centro pasado. Se le fue para arriba. Sí, eso ya tenemos un saque de puerta a favor. No, córner otra vez. Yo no vi que el portero haya tocado ese balón. Sí, yo tampoco. Yo no vi que el portero tocó ese balón, pero... Sí, yo tampoco me di cuenta de eso. Tenemos otro centro peligroso. Uy. Por poco, ¿no? Despeja. Está bien colocado Sebastián dentro de la portería para sacar ese balón de ahí, porque si no la historia hubiera sido otra. No, de verdad que sí, está muy bien ubicado ahí el arquero, pero no puede seguir permitiendo que Puerto Rico Sol haga lo que quiera dentro del campo. Sigue con el balón, busca, levanta la cabeza, rebota en uno de los defensas de Tornado, se prepara el número 10. El capitán para entrar y despeja el balón. Pero nuevamente Puerto Rico Sol, yo vi manito ahí y yo realmente también. Sí lo fue, así que tenemos saque de atrás del equipo de Tornado, pero no se están comunicando como que mucho el equipo. Sigue buscando entrar el equipo de Puerto Rico Sol. Nuevamente el equipo de Puerto Rico Sol con el balón. Otra jugada por la banda derecha, se prepara para un centro. Tremendo centro de Malvin. Despeja el equipo. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol con el balón. Uy, amague. Patea de zurda. Y el saque de banda para el equipo anaranjado, el equipo de Puerto Rico Sol. Estamos además decirle que nos encontramos en Calley, transmitiendo para ustedes la Copa Interregional. Para el tercer lugar es este partido y ahorita a las 4:30 tendremos lo que es la final de esta copa, que se disputará entre el equipo de MK y el equipo de Villa Andalucía. Transmitimos a través de Rive TV, nos puedes buscar en nuestra página de Facebook y nuestra página en YouTube, suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones para que te lleguen esta y más notificaciones sobre los diferentes partidos que hemos transmitido y estamos por transmitir. Te das cuenta que cada vez que el equipo del equipo de Tornado llega a la mitad del campo, eso es lo más que ha llegado, no ha tenido ni una jugada, no. Ni una patada pasan puerta. Un poquito adelante el semicírculo y ahí mueren, y no es que mueren por falta de condición, es porque la defensa de Puerto Rico está Sol, muy bien parada ya, exacto, está bien colocada, pero a eso tienes que sumarle que Puerto Rico están jugando con 11 jugadores, ellos están menos 1. Ah, verdad, eso es un dato bien importante. Eso es un dato importante, claro. Ellos están jugando 10, ellos están jugando 11. So que, en otras palabras, en el campo hay 9 y ellos tienen 10. Sí, que una ventaja bastante fuerte, ¿no? Pero aquí estamos llevándole a ustedes esta transmisión de este tercer lugar, que por el momento, y digo solo por el momento, va ganando el equipo de Puerto Rico Sol. 2-0. 2-0. Se prepara para un saque de puerta. Algo le está diciendo el árbitro. Ah, que la sacó fuera del área. Que la meta para atrás. Y siga las reglas. Se prepara para el saque de puerta.
saque bastante largo que termina nuevamente en la cabeza de Puerto Rico Sol. Sigue jugando por el medio. Buscando a quien dársela. Buen pase filtrado. Qué lindo amague, pero le quedó el balón bastante largo. Así que, pero nuevamente cae en los pies del equipo de Puerto Rico Sol. Jugando por la banda. Juega nuevamente con su compañero, el otro compañero pidiendo que haga un cambio de balón. Muy mal cambio de balón. Yo quiero gol, quiero sí, gol. Sí, están. Tiene que soltarla un poco el jugador. Tienen, ¿no? Sí. Necesitan tocar más, abrir mal, más Puerto Rico Sol. Tocar más ese balón. Porque, no sé, todos quieren meter el gol. Ahí tirándole nuevamente. Qué buen pase, bastante largo, pero fue un excelente pase. Ahí al equipo. Está tocando muy bien. Me gusta mucho cómo toca el equipo de Puerto Rico. Ahora están tocando. ¿Sí? Ahorita no estaban tocando. Sí, ahorita estaban recibiendo ese balón frente al área 18 y lo que estaban era explotando. Pienso que están más confiados ahora, ¿no? Después de estos dos goles que lleva el equipo de Puerto Rico Sol. Bueno, pues entonces si se sentían intimidados desde el principio del partido donde Tornado tenía nada más que 9 jugadores, tiene 9 jugadores en cancha y un portero, son 10 jugadores, entonces esto compromete, ¿no? Porque al empezar el partido lo que estaban eran... Mira, esta es la primera vez que toca el arquero el balón. Felicidades al arquero de Puerto Rico Sol por su excelente tajada ahí en donde recibe. Acaba de tocar el balón. No, son bromas. Esto, pero sí, esto entiendo que ahora sí Puerto Rico está tocando un poco más el balón. Tú dices que porque se siente más confiado por estar 2-0. Para mí no debieron haberse sentido inseguros porque Que se hayan sentido inseguros. Pienso que acuérdate que los goles te crean confianza. Uno como jugador, después de tú anotar goles, te sientes completamente diferente. Sí, bueno, pero para ellos era un rival bastante considerado esto Tornado, porque ahora sí se ve la diferencia del toque porque tienen goles a su favor. Pero al empezar el partido comenzaron bombardeando la portería. Y sigue el equipo de Puerto Rico Sol buscando por dónde entrar. Hay un choque de delanteros. Buen centro. Buen despeje. ¡Uy, qué mal despeje! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Puerto Rico Sol. Número 2 de Puerto Rico Sol. Nada más y nada menos que Jeremy Gutiérrez. Ahora tenemos el partido. El tercero. 3-0, favor de Puerto Rico Sol. Está, yo creo que es bastante decidido, ¿no? Qué triste que el equipo de Tornado no llegara completo, ¿no? Que hubiese sido otro tipo de juego. Sí, definitivamente, pero aún así ellos tú los ves ahí dando la batalla, ¿no? Peleando por ese tercer lugar. Aunque el marcador al momento diga lo contrario, estos son 90 minutos de partido y ahora acaban de dar 1 minuto de agua. Sí, están cogiendo prequisito de agua ahora. Lo que no encuentro que esté bien, ¿no? Que sea esto una final, ¿no? Y los compañeros, ¿verdad? Las razones que sea que tenga cada cual, que no llegar, dejar a su equipo, ¿verdad? En este tipo de... Sí, pero... De cojo, ¿no? Porque lo que está haciendo es dejando cojo al equipo de Tornado, ¿no? Sí, triste, triste de más, pero nada. Pero tendrá sus razones, ¿no? Pero ahí está Tornado, Tumacao, dando la buena batalla. No olviden que nuestro auspiciador oficial es Terminix, así que gracias a ellos se hace todo esto posible. Somos Rive TV, tu canal de fútbol en Puerto Rico. Gracias a nuestros equipos de trabajo también por hacer esto posible. Llevarle este partido y volviendo al fútbol, yo creo que van a seguir llegando más goles de parte del equipo de Puerto Rico Sol. Y no te sorprendas que lleguen goles de parte de Tornado de Humacao también. Sí. Aquí todo puede pasar. Eso es lo que me gusta del fútbol. Que es impredecible. Así que vamos a esperar más fútbol. Yo estoy bien contenta por estar aquí con ustedes. Transmitiendo a través de esta gran familia que nos apoya y nos visita día a día.
Tenemos la segunda cámara allá abajo. Tomándonos acá, a ver si nos ponen en cámara y nos hacen famosos, que nos hagan famosos. Sí, nosotros bien pocas veces nos vemos, ¿verdad? Exacto. Pero aquí estamos nosotros llevándoles a ustedes estos partidos a la comodidad de su hogar, en la oficina, donde se encuentren. Exacto, la diferencia de nosotros al otro medio es que llegamos donde sea. A donde sea. Tenemos la Rive Móvil. Exacto, andamos con la Rive Móvil por ahí para abajo. Y da comienzo ya el minutito de agua, ¿no? Y decide patear al arco. Y da comienzo ya. Continuamos en esta segunda mitad donde Puerto Rico tiene un marcador de 3 y Tornados 0. Aquí se está disputando el tercer lugar de la Copa Interregional. Nos encontramos en Calley, llevándolas a ustedes a través de la familia de Rive TV este partido. Y a las 4 y media tendremos el partido para el primer lugar entre MK y Villa Andalucía. Me ocurre un delay cada vez que menciono ese equipo. ¿Villa Andalucía? Sí, como que me voy en delay. Eso pasa. Ya está la tercera vez que el arquero de Puerto Rico Sol toca el balón. Sale jugando por la banda izquierda. Buscando qué hacer. Recibe el equipo de Tornado. Pero ya tiene 2 encima. Sigue buscando. Levanta la cabeza. Buen pase del equipo mismo de Puerto Rico Sol. Se prepara para patear. Le pega y bien. ¿Viste lo que te dijiste? Oye, te dije que no te durmieras en los 3 minutos. Sí, te dije. 3 segundos. En los 3 segundos, bueno, sí. En los 3 segundos te lo dije. Ya ahí bajó uno de... De Tornado, ya Luis. Ya bajó Luis, hizo su primer tiro al arco. No anotó, pero ya bajó. Así que no se duerman en los 3 segundos porque... ¡Qué a penal! Eso tiene que haber sido penal. Yo escuché hasta acá, se escuchó la pata. ¡Qué exagerado! Yo no escuché nada. Nada. Hubo una jugada limpia. El árbitro no marcó nada, así que... Ahora sí tienen que colocar... ¡Ay, ese balón se demoró demasiado! Mira, está vivo el balón. Sigue está vivo para el balón, Puerto Rico Sol. El jugador ya no tiene pulmón. Número 29 de... Robert Andino debe haber colocado ese balón al frente para que Luis lo recibiera y así irse solo por la banda, pero no sucedió. Oye, me gusta porque el entrenador de Puerto Rico Sol no se ha escuchado todo el partido dando instrucciones. A pesar de... Sí. Saludos a esos fans de Puerto Rico Sol que nos están viendo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que estés al día de todo lo que está pasando en el fútbol de Puerto Rico. Sí, fan de Puerto Rico Sol y fan de del Tornado. Tornado, claro, obviamente, ¿no? Ambos. Nos preparamos para el centro. ¡Uy! ¡Mira! ¡Chilena! Si ese hombre hace ese gol de chilena. ¡Chilena! Ok, ese es el número... A ver si lo alcanzo a ver. Sí, no pudimos. Este chico, sí, número 5 de Puerto Rico, soy quien se tiró la chilena ahí. Ernesto Morales. Se llega a tirar la chilena y la mete... Sí, apagamos las cámaras y nos vamos. Apago las cámaras y me voy. A la verdad que ese despeje de puerta de ese jugador es de Tornado, Cristian, es... Cristian Rodríguez, muy bueno. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol buscando anotar el cuarto. Levanta la cabeza. Uy, no, el amague no le salió. En su cabecita quiso hacerlo, pero no... Es que esto no es Disney. No le salió. Pero la intención es la que cuenta, dice. Por eso. Disque. Pero pueden hacerlo porque están en ventaja de 3-0. Sale jugando el equipo de Puerto Rico Sol. Juega dentro del área. Solo. Uy, pero se le fue un poquito. Se pega al arco. Él tenía que haber centrado ese baloncito. Es que no entiendo.
están buscando anotar goles. Sí. Hay que mirar para el lado. Sí, pero hay que jugar inteligente. Aunque estés jugando menor, hay que jugar inteligente. Tengo que eso, que tengo que mirar para el lado. Pero muy bien el equipo de Puerto Rico Sol. Y encuentro muy bien al equipo de Tornado, ¿no? Jugando con un jugador menos. Haciendo esa lucha y esa batalla. Luis está ahí. Eso sí es una falta. Sí, es una falta. Luis está ahí pendiente al... pendiente a cualquier balón filtrado que le envíen. Él no pierde la, no, se pierde la esperanza, ¿no? Eso es lo último que se pierde para anotar este, por lo menos un gol en este partido. Tenemos tiro para Puerto Rico Sol. Tienes razón, viste ese comentario que acabo de leer ahora, no sé si lo viste en... ¿Dónde? En Facebook, en YouTube. Sí. El número 10, José Torres. Nuevamente, y por poco Puerto Rico a sola anota el cuarto tanto del partido. Bueno, me gustaría esto decir que sí, que ¿verdad? Gritarle a los cuatro vientos, y tienes razón, una de las personas que nos está viendo a través de YouTube, donde nos indica que pues que ese es uno de los problemas, sí, problemas que tenemos Puerto Rico, y cito... de Kevin Ismael Flecha, dice: ejemplo inmenso de problema que hay en Puerto Rico, es imposible cambiar un trabajo compromiso por un partido. A este fútbol viene siendo hobby en vez de prioridad, lamentablemente. Y es cierto, porque muchos de estos jóvenes no se les paga por jugar. No, claro, no se les paga por jugar, y no pueden cancelar un trabajo, por mucho que amemos este deporte, no podemos cancelar un trabajo por venir a un partido. Muchos cancelan compromisos familiares, cancelan actividades extracurriculares, pero en la mayor de los casos es imposible cancelar un turno para venir a un partido, porque aquí en Puerto Rico el fútbol no nos da de comer. Exacto, ya llegaremos a eso, para eso estamos nosotros aquí, para lograr, ¿verdad?, llegar, que la gente vea que Puerto Rico tiene fútbol, así que... Y estos chicos se den a conocer a través de estas nuestras plataformas, y así vean este deporte más allá de lo que pues muchos lo ven o todavía lo llaman como un hobby, pues por no convertirse aquí en Puerto Rico, bien pocos tienen este partido como una profesión. Exacto, así que lo exhortamos. Esto es bien sencillo, nosotros lo que hacemos es poniendo nuestro granito de arena para poder llevar el fútbol al nivel que se merece. Así que lo exhortamos que compartan esta publicación, taguen a la tía, al tío, al primo, a la abuelo, el perro, al tiene chillo, Facebook, a todo el mundo. Para que Puerto Rico vea que tenemos fútbol, así que... Para que vean que acá dentro, claro, sí hay tenemos, talento. Hay si talento. Nosotros no lo hacemos, nosotros mismos no nos damos la mano, ¿quién lo va a hacer? No van a venir de afuera a hacer esto por nosotros. Claro que no. Así que por eso es que existe Rive TV, para poder hacer esto posible, así que... Ahora tenemos vamos aquí para adelante, que va a llegar un momento en que toda esta gente va a llegar profesional y van a estar... No va a tener que trabajar más, que no sea en esto que apasiona. Uy. Buen centro. Buen despeje de Puerto Rico Sol. Si Tornados mantiene el balón en esa área un ratito más, el gol, ¡uy! El gol llega. Se fueron en ventaja Puerto Rico Sol, número 15, Ángel por la banda. O busca el centro o busca el tiro. Tiro, me imaginé que iba a ser tiro porque están golosos. Se ven que están cogiendo como que fácil esa entrada para el equipo de Tornado. Así que están goloso, eso no me sale la palabra. Golosinando. ¿Y eso es una palabra? No, creo que sí. O eso es una jerga. Golosinando, tuya. Que tú eres un goloso. Goloso, sí, golosinando no lo había escuchado. Sí, que esté. Okay. Díganme en los comentarios si esa palabra claro existe, por favor. Hello. Y me dejan saber para si no corregir a mi compañero. Tú a ver que sí. Buen tiro a puerta y nuevamente ahora tiro de esquina, si no me equivoco, para el equipo de Puerto Rico Sol. Estamos al minuto 31 de este primer tiempo para el tercer lugar. ¿Dónde gana? Y solo por el momento gana Puerto Rico Sol al equipo de Tornados. Bueno, a ver, aquí ya este es el córner como número 20 cinco de Puerto Rico Sol. Sí, yo creo que hayamos no, como este es el 6. Número 6. Sí, yo creo que hayamos 6 tiros de esquina ya. Al momento no hay tarjetas, no hay faltas, no entiendo que no hay necesidad, no han habido interrupciones de tiempo, solamente el minuto de agua. Exacto. Donde el partido está corriendo bastante limpio para ambos equipos, pero a favor de Puerto Rico Sol. Centro pasado, trata de dormirla, no puede jugar ahí, tienes que despejarla a las millas, se prepara para un tiro y le pega al arco nuevamente y sigue vivo el balón
me equivoqué. Pito corner el árbitro. Otro tiro de esquina más para el equipo de Puerto Rico. A mí me Rico, van a disculpar, pero ese portero sí ha tirado. Sí, está jugando muy bien. Tan espectacular. Ese portero de Tornado, Omar, se ha tirado tan espectacular. Ha parado ese balón en la línea. Y tú me vas a decir a mí que ese balón se fue fuera. No, tenía que haberse dado. Claro, ese balón estaba ahí en la línea, eso no era fuera. Eso, no, muy bien, el arquero. Pero el árbitro pitó córner, así que esto es a percepción, ¿no? De lo que del árbitro. El árbitro es el que manda dentro del campo, así que... Pero aquí estoy yo, para decir lo que pienso. El próximo tiro libre que tenga Tornado, que sea más adelante de la mitad de la cancha, debería realizarlo ese jugador de Tornado, el número 23. Tira muy bien, ¿no? Demasiado, ese balón allá atrás, el área 18, se va más adelante de la mitad de la cancha. Definitivamente tendría que tenerlo. Sigue Puerto Rico Sol, jugando al toque, cansando, que eso es lo que tienen que haber hecho en un principio, cansar a esos jugadores, ¿verdad? Ya que tienen uno menos, trata de dormirla, y... Estaba adelantadísimo. Yo haría eso si fuera Puerto Rico Sol. Tocar, cansar al rival. Ya que y no, yo primero, como que Tornado, si no voy a meter, tampoco dejo que me metan. Me voy a lo defensivo. Sí, claro, pero aquí el gol es lo que cuenta. Y ellos ya como van perdiendo. Yo creo que está muy bien, no hace falta. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol bien defendido. Después que Luis corrió todo eso, no le pitaron la falta, el jugador le dio por atrás. No, yo pienso que estuvo bien. La sacó bastante bien el jugador. De... Si no le dan... para atrás esta grabación, pueden ver, ustedes me dirán si fue falta o no fue falta. Otro centro. ¡Uy, gol de Ángel! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Puerto Rico Sol, número 15, Ángel! Ya está esto. Pasamos al cuarto gol. Y este cuarto gol es por Ángel López, número 15 de Puerto Rico. O sea, lo estuvo buscando hasta que lo encontró. Exacto. Bien, ya yo creo que esto está más que decidido. Más que escrito, ¿no? Más que decidido este partido, pero sigue peleando la batalla. Tornado, no se quitan, eso está muy bien. Y no están bajando la guardia. Continúan. No, y no se pueden quitar. El equipo de Tornado no se puede quitar. Nuevamente ya recupera el equipo Puerto Rico Sol. Otra jugada más de peligro. Le pega de primera y es comodín para el arquero. Tenemos saque de banda para el equipo de Tornados. Quiero que sepan que hubo un minuto de silencio porque mi compañera acaba de ver que llegó la pizza. ¡Ay, qué chota! ¡Qué chota! Que estaba esperando que llegara la pizza hace rato. Diablo, enemigo, ¿para qué? No, pero la realidad es que sí es cierto, me quedé como que mirando al que venía con la pizza. Jugada de peligro para el equipo de Tornado, está solo contra Luis, contra 4. El mundo, vamos Luis. Le pega y ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo contra 4! ¡Qué jugadorazo! ¡Gol de Tornado! Gol, primer gol del partido en el número 36, sí. Anotado. Qué bien, me gustó. Pero dije, no te duermas los 3 segundos. Me gustó. Anotado por Luis Díaz con el número 17. Ahora sí, esto pica y se extiende. Ahora sí, 4-1. Se merecían el gol, llevaban ya tiempo, ¿no? Exacto, no pelearon ahí. Luis estaba ahí esperando ese balón filtrado, lo cogió y lo peleó contra 4 de sus defensas de Puerto Rico. Sí, no, fue él contra 4, muy bien, me gustó el gol. Ese gol sí. Sí, estuvo muy bueno, ¿no? Para tener la desventaja que tiene el equipo de Tornado. Muy bien. Bastante bien. Y sigue rodando el balón aquí en Calle. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol. Mal pase. Recupera el equipo de Puerto Rico Sol. Trata de hacer un pase largo, pero no
es completa. Buscar aquí nuevamente, ahí está el hombre, el autor del gol. Oye, pero esta es la primera llegada que hace el equipo, ¿no? De con otro Tornado. Jugador que no sea Luis de Tornado, claro sí. Que sí. Ya no se siente más, no confiado, pero con más esperanza, ¿no? Porque apenas esta es la primera mitad, llevamos 36 minutos de partido, 37 casi, 37 minutos de partido, así que estamos, todavía Tornado tiene chance, ¿no? Ahora tiene que anotar nada más que 3 goles, pero... Sí, no, pero ya por lo menos... Ya tienen uno, no se van 0. Exactamente, pero sigue el equipo de Puerto Rico Sol buscando, hace un amague, hace una finta, pero tiene 3 defendiendo de Tornado, sale jugando. Jugada individual. Cabalón, sí, exacto, está buscando por está entrar buscando, falta. O buscando la falta. Ok, esa es la falta que yo te digo que debería de patear el jugador número 23. Esa, porque el balón, mira dónde está. Sí, no, ahí tiene que... ¿Sí? Vamos a ver quién va a patear ese balón. Creo que lo va a patear Sebastián. Bueno, empezó a buscar el... Sí, no olviden nuestro auspiciador principal, nuestro gran auspiciador Terminix, que gracias a él todo esto es posible. Búscalo en Facebook. Ok, tenemos ahora quién va a cobrar el tiro, entonces no es Sebastián. Va a ser... Estamos ahí con el tiro peligroso que tú esto, crees. Estos 4 de aquí deberían bajar, claro, y entrar. Es que están cansados. Imagínate. Uy, qué mal pateado. Muy mal pateado. El tiro lo cobró el número 14, Gadiel Fontanes. No colocó bien el balón. Y yo no sé por qué se quedaron esos 4 jugadores sí, de Tornado. Estoy ahí. De acuerdo contigo. Se quedaron todos. No. Debieron haber entrado todos. Y mínimo quedarse 2 atrás en la defensa. Si están un paso del área 18, están más cerca. Tienen que buscar ese gol a como dé lugar. Y poner a uno de los jugadores que mejor tiene una patada increíble de Tornado, ya sea Sebastián o el número 23, Cristian, a realizar ese tiro. Sí, exacto. Sí, muy hay que asegurar ese gol ahí. Bueno, había que asegurar ese gol. Nuevamente se va a Puerto Rico Sol por la banda, mismo jugador, número 12, haciendo el centro. Y nuevamente corner para Puerto Rico Sol. Ahí está el corner de... número 8, ¿no? No, mal bien. El... No, no, el corner número 8. Ah, el corner número 8. Horriblemente tirado. Yep. Fue horrible. ¿Cómo es que dice el burrito de Shrek? Fue horrible. Fue horrible. Ay, yo lo único que me sé del burrito de Shrek es porque estoy solito. Bueno, saque de puerta de Tornados. Será realizado por Sebastián Báez. Mira, desde acá veo, puedo notar la bueno, ves, no te digo, esos 2 defensas centrales que tiene Tornado son los mejores que hacen despeje. Sí, que hacen el balón despeje. Tienen que tirar esos tiros libres, ellos tienen que tirar esos tiros libres. Si no me escuchan gritando en algún momento dado de la transmisión, patea tú, porque mi compañero me manda a callar. Sí, ahí finalmente tuvo la falta, cobra la falta Tornado de Macao. Igualmente puede patearlo Sebastián o Cristian, están bien colocados para patear, y que bajen todos, que simplemente de, mira, ahí vio uno correr, Sebastián vio el jugador corriendo, uy, y dejó de correr el número 19 de Puerto Rico Sol, y si seguía corriendo le llegaba. Daría el número del jugador de Tornado. Y está fuera de lugar. Ese es el que le dicen Papito. Lo tenía en la plantilla así como Papito, sin nombre, sin apellido. El 15. El Papito, el... Te digo ahora, el 8, si no me equivoco. Sí, el 8. Sigue el equipo de Tornado buscando anotar su segundo tanto. Juega por el medio, buena pisada. Se la adelanta ahí a su compañero, pero nuevamente el equipo de Puerto Rico Sol con el balón. Juega por la banda. Nuevamente número 22 abriendo, buscando el
centro. No. No, lo que pasó, está buscando se, ahí. No, se la pasó a José Torres. Uy, qué bien la bloquea ahí el defensor de Tornados. Así que están ya un poquito más aguantaditos atrás. Sí. El equipo de Tornados. El problema de que estos partidos se vayan así a mucho a poquito es que se pierdan como un poco lento, sí, pero no decir aburrido. Sí, se van un poco lenta, pero ya mismo se supone que el equipo de Tornado anota su segundo tanto. Papito con el balón buscando. Uy, el centro, qué bien, el está habilitado, solo. Está habilitado. Uy, le dio con la zurda. Sí, le pegó con la patita mala. Le pegó mala. Con la patita mala. ¿Cómo se llama ese jugador que le dio con el? ¿Te acuerdas el desenlace que hicimos de Play? Sí, de Play. El hermano de él fue el que ganó. Sí, ganó en el Fútbol 5. Sí. Nuevamente. Por el número 23. Es el 23 de ellos, esto te digo ya. Me dio con la pata mala. Pues fíjate. ¿Cómo estás? 23 no tengo. Él es arquero, tengo entendido. Sí. Él es portero, ¿no? No me lo esperaba hoy jugando de delantero. Me neither. Te voy a buscar el nombre rapidito de ese jugador porque no lo tengo en la plantilla. Están ahí discutiendo, sigue el equipo de Puerto Rico Sol buscando por dónde entrar. Centro a las manos del arquero y seguimos esperando más goles aquí en Calle. Bueno, de número 23. No tengo, pero... No tenemos nombre todavía. 23 no, no está en la... No, él es el arquero, él tiene que haber tratado con el número 1. Verifica si tenemos el número 1. El número 1 es Nelson, será él. Sí. Nelson Geraldina, ¿en qué momento cambió el portero? No, pero él... Yo sé que él es arquero, tengo entendido que él es el arquero. Sí, yo sé que él es arquero, pero está jugando ahí de... Si hubiera habido un cambio de... Ahí está. Uy, rajetita. Sí. Se lo resolvemos bien rápido. Vamos a llevarle las cosas claras y precisas. Vamos a ver. Recibe cómodo el arquero, la deja en el piso para que siga corriendo el tiempo. Mira, hasta ya me comí el fake jersey. Sale jugando por la banda derecha el equipo de Puerto Rico Sol. Están buscando. Nuevamente tiro al arco. Uy, lo dejó solo. Gol. Y mira quién fue. Papito. Mira el portero. Sí, dame gracias, papito Dios, ¿no? Por estar jugando fútbol aquí, ganando 5, ¿no? Papito es el autor del gol número 5. Esto está... Y estamos recién en el primer tiempo aquí en Calley. Y el partido va... El partido está a favor de Puerto Rico Sol, 5-0. 5-0. Primera mitad. Solamente llevamos... ya, estamos a ley de culminar, lo sabía. Esta sí, primera mitad. Donde al momento el tercer lugar se lo lleva... Puerto Rico Sol, con un marcador de 5-1, dejando en ventaja a estos dos equipos, ¿no? Y a pesar de que el marcador está a favor de Puerto Rico Sol, Tornado Dumacao no ha bajado la guardia, sí. No se ha quitado, no ha tirado la toalla, estos ya están ahí, el último partido antes de irnos en verano. Hay muchas liguitas por jugar, pero entonces ligas oficial como tal, pues ellos quisieron venir a jugar esta Copa Interregional y terminar como empezaron, frente en alto, así que enhorabuena. Estamos aquí lo que es el medio tiempo. El medio tiempo. Sí, exacto. No se retiren. No se retiren.
porque esto continuamos con lo que es la segunda mitad de este partido y la final que se llevará a cabo Villa Andalucía versus MK a las 4:30 por este su canal de Ribe TV. Así que no se retire nadie, regresamos en breve, vamos a seguir en vivo aquí desde calle. Y exacto, vamos a comer pizza.
Y estamos de regreso en la Copa Interregional aquí en Cayey. Yes. Ahora sí vamos a ver comienzo lo que es la segunda mitad de este partido, en donde se disputará el que se queda con el tercer lugar. Al momento el marcador continúa 5-1 a favor de Puerto Rico Sol. Y no vamos a decir que Puerto Rico Sol se llevó el tercer lugar, pero ellos son los más cercos que están. Por el momento les recordamos, ¿no?, que el equipo de Tornado está con 10 jugadores y el equipo de Puerto Rico Sol con 11. El equipo de Puerto Rico Sol en anaranjado y el equipo amarillo y verde. El equipo de Tornado y sí rueda el balón aquí en Cayey. Así que en esta Copa Interregional 2019. Estoy pompia, Eduardo, estoy pompia porque adivina que pizza. Comí. No tienes que decir lo que comí, me van a decir glotona, pero comí pizza. Estamos ready aquí. Ya se ve un poco más esto calmado el ambiente. Esto igual Tornado Tumacao están buscando esos goles para sacar el partido a favor de ellos. No se quitan, no tiran la toalla. Y eso es buena señal porque no se dejan llevar por la cantidad de jugadores. Sí, no, no es normal que pase cuando un equipo, ¿verdad?, está incompleto, pero obviamente eso es parte de. Tenemos saque de banda por Puerto Rico Sol. Exacto, saque de banda por Puerto Rico Sol. Juegan corto. Juega para el medio campo. Hace un cambio de balón. Juegan corto, otra jugada de peligro, pero estaba más adelantado que. Que adelantado. Estaba adelantado, pero aquí vamos. Seguido. Tenemos saque de puerta de Puerto Rico Sol. Ese balón sí está fuera del área. ¡Ah! Ese sí estaba fuera del área, pero con eso lo ejecutaron. Tenemos el balón en la mitad de la cancha. Papito con el balón, se abre a la banda con Puerto Rico. Capitán con balón. ¿Tú sabes qué estoy viendo ahora, Eduardo? ¿Están? Para llegar a la otra mitad de la cancha están tocando más el balón. ¿El equipo de cuál? Puerto Rico Sol está tocando más el balón. No, Puerto Rico Sol, yo lo vi, como te dije ahorita, de un principio yo vi que Puerto Rico Sol estaba tocando muy bien el balón, cuando que te dije que se sentían hasta incluso más confiados, ¿no? Sí, y ahí fue que yo te dije que esto al inicio, esos 2 minutos de partido, rápido que arrancó, Puerto Rico lo que hizo fue explotar el balón a su suerte y su verdad, esto buscando ese gol que vino en los 2 minutos del partido. Esto, ¿por qué? No sé. Tú dices que para sentirse más confiados, cuando el partido tiene goles a favor, los jugadores se sienten confiados, pero para mí. No, sí, eso que sí te En cierto punto, Tornado Tumacao le resultaba un poquito intimidante a Puerto Rico Sol. No sabemos la trayectoria donde esto, durante esta Copa Interregional, quizás esto los intimidó un poquito y por eso ellos querían atacar desde el principio. Por ende, tiraron en los primeros 2-3 minutos, ellos estuvieron tirando el arco, hasta que se entrara mínimo los primeros 2 goles. Ya después los otros 3 goles vinieron por pases y asistencia. Exacto, ahí bueno, nuevamente el balón a mano, un pase del arquero mismo, del equipo de Tornado. Y estamos buscando que aparezca el señor invitado, ¿no? Que ya, bueno, ya llegaron 5, pero que lleguen más. Acá, acá llega. El señor gol. Exactamente, otra jugada de peligro. 15, Ángel con el balón, tira. Adentro, pero nuevamente estaba fuera de lugar. Estaba fuera de lugar, exactamente. Sí. Si no, era cuestión de darle un besito. De darle un besito al balón interior. Exactamente. Y el balón entraba. Y ese es el número 15. Sí, te digo yo que para mí es figura del equipo de. Ha centrado muy bien el balón, ha bajado muy bien la banda. Un buen papel. Fue quien hizo la primera asistencia del primer gol. Sí, se puede decir que ha llevado. Sí, definitivamente el número 15. ¿Cómo se llama el número 15? Ángel ha hecho muy buen papel para Puerto Rico Sol.
Yo creo que ese es uno de los jugadores más destacados que hemos tenido la tarde de hoy. Buen despeje. Uy, trató de hacer un pase de cabeza que le acaba de regalar. Ahí tenemos el primer tiro de esquina para Tornados. Eso es correcto. Tenemos el primer tiro de esquina para el equipo de Tornados. Vamos a ver en qué termina. A ver, siempre los tiros de esquina son jugadas completamente peligrosas. Lo va a ejecutar Seba. Sebastián Valls. Estamos esperando el tiro de esquina. Estamos esperando el tiro de esquina. Tiro de esquina. Uy, por poco hace el olímpico ahí el jugador de Tornados. Sí, están ahí acomodándose. De puerta y lo va a hacer el mismo portero jugando en corto ahí. Pudo haber jugado un pase más cerrado que después. Mira nuevamente Luis de Tornado. Uy, solo. Ese fue el mismo que hizo el gol, ¿no? ese sí, Luis Díaz. Luis Díaz, número 17. Ese es el número que utilizo yo, obviamente. ¿Cuál es tu hipótesis? Que el tipo juega y hizo gol que hizo porque ese es el número que es. Ajá. Obvio. ¿Quieres que te diga el número? El 17. ¿El mío? Sí. ¿Con qué número yo juego? El 17. No, yo no juego con el 17. Sé que el número es que es. Ajá. Ah, bien, pero me interesa entonces. Okay. No voy con el 17. Tenemos el tiro de la que... Juegan corto ahí. Sigue tocando, juega en el medio, levanta la cabeza y es un cambio que está habilitadísimo. Nuevamente Ángel, tu jugador. Muy habilitado, le pega y pudo haber hecho algo más, le pega malísimo, pudo haber hecho algo más Ángel. Creo que pudo haberse aguantado. Fue un remate. Sí, pero pudo haber aguantado. No, digo el primer tiro. Ah, el primer tiro. Sí, él pudo haber pateado de una manera diferente, haberse esperado un poquito más. Pero se fue ahí solito también. Sí. Pero seguimos esperando el... Ah, parece que alguien le dio un calambre. Sí. Vamos a verificar qué es lo que sucede ahí. Esperemos que no sea nada grave. Cambia, está pidiendo ahí el jugador de... Sí, de Tornado. ¿Va a salir? No fue una falta ni nada, fue solo. Maybe fue sí, una... Cambio, pero tienen cambio. No es cambio. Ah. Ese fue el que le dio, creo, no sé si fue un calambre o algo. Se salió, ¿no? Va a salir, pero no sé si... Tiene que volver a entrar porque no puede jugar con 8. No, si con calambre no puede hacer nada. Sí, pero... Pero sí, pueden jugar con 8. Claro. 8 sí. Bueno, no son 8, son 9. Me refiero 8 en cancha y un portero. Ajá. Claro, sí, ¿no? 9 es el mínimo. ¿Otra imperfección? Sí, arena. Están pidiendo arena. No sé. Otro, yo creo que ahí están verificando, ¿no? Que no. Hay algo en la cancha, sí. En el campo. Bueno, van a seguir. Quitamos. Ok. Tenemos saque de puerta, ya está todo nuevamente bajo control.
Recibe el equipo Puerto Rico Sol. Nuevamente. Aguanta, levanta la cabeza, juega en el medio. Ese medio lo maneja muy bien Puerto Rico Sol. Le tienen ahí que le dice Papito. Papito es el que maneja el medio. Uy, qué mal despeje ahí. Luis Pagán es el nombre del número 8. Juega ahí en medio de medio central. Y la verdad, he visto que recibe he visto cómo ha recibido varios balones. Dos de ellos con la cabeza, lo coloca bien en el área, igual con el pie, lo recibe muy bien. Esto, que ese medio ahí ese medio ahí lo trabaja muy bien. Ese jugador. Saque de banda, recibe Tornado. Uy, falta. No, sí. Yo no lo vi falta. Pues claro. Bueno, es que él vino también pero él entró demasiado, ¿sabes? Venían dos jugadores de Puerto Rico Sol y él entró en el mismo medio de ellos. Yo no lo vi falta. Sí se cayó feo, pero no fue como para que se la pitaran a Puerto Rico Sol. Pero porque, hello, si entras así, te vas a caer. Sebastián hace el tiro. Justo lo que te estaba diciendo en el medio tiempo, que esos dos jugadores, esos dos defensas que tiene. Sí, esos dos defensas que tiene Tornado son los que deberían de realizar los tiros libres, porque tienen una patada bien fuerte. Sí, una patada potente, ¿no? Uh-huh. Ese balón vino con mucha potencia, aún así el portero de Puerto Rico Sol atajó bastante bien ese balón. Es muy bueno el portero de Puerto Rico. Sí. Quiso hacer una rajetita, no le salió. Número 12. Mira, sí. Se fue con tres. Sí, ahí sin duda. Número 2, buscando a Ángel, ¿no? Sí, se le quedó. Buscando a alguien pasarle, juega en el medio del campo. Levanta Ángel la cabeza. Está abierto, tu número 15 sí, está abierto. Sí, muy bueno. Ahí, me escuchó. Bueno, no la recibió él, pero me escuchó. Número 12 con el balón. No. Ahí no hay falta. Gol. Uy, gol. No, ya, no sabe qué hacer. No. No supo qué hacer con el balón. Se la entregó nuevamente a Puerto Rico Sol. Y se queda el balón ahí con Puerto Rico Sol. Uy. Falta. No, el balón sigue vivo. Ahí salió fuera. Sí, pero yo vi falta. Vi un empujoncito ahí, lo más bueno. ¿Para penal? Sí, se vio ahí que fue un empujoncito chévere. Tenemos tiro de esquina para el equipo de Puerto Rico Sol. Llevamos 12 minutos del segundo tiempo. Gana el equipo de Puerto Rico Sol 5-1 en este juego de tercer lugar de la Copa Interregional aquí en Cayey. Traído a ustedes por Rive TV. Rive TV. Buen centro. Buen cabezazo. ¿Viste? Tiene el cabecea muy bien. Saque largo. No había nadie ahí. Sí, nuevamente no Puerto Rico Sol con el balón. Ah, creo que sí, Luis bajó a la defensa por el jugador que se lesionó de Tornado. Triste de más porque Luis era el jugador que estaba bajando de Tornado, así que. Oye, está jugando con uno menos, mano. Tiene que jugar a la defensiva, evitar ahora que le hagan más goles. Exacto, porque no tienen de sí. Otra. Es como uno en un millón o que Puerto Rico Sol se duerme en los 3 segundos. Sí, no, pero para anotar otro gol. Porque exacto. Ahora sí, la diferencia en el campo es más. Ahora es cuestión, ahora Puerto Rico Sol tiene más ventaja para seguir anotando goles. Y hay más jugadores solos, menos jugadores marcados y más jugadores solos. Y si te fijas, todos están ahí disponibles en el área 18 sí, buscando ese pase para tirar a gol. Hemos tenido 3 jugadas corridas en esa área y ahora viene el gol, checa. Y ahora viene el gol. No, lo están quieren hacer un jugador de mucho lujo. Tienen que pegarle, no tienen que intentar llegar dentro del arco para poder hacer un gol. Así casi. Tienen que Malvin, anote ese gol. Porque estuvo ahí, solo que no tuvo colocación para tirar ese balón. Pero estuvo ahí. Mira, ahí está el gol. Míralo ahí. Si lo abre con Malvin, la mete. Uy, el travesaño. Palo le dijo que no. ¿Ves lo que te digo? No tienes que llegar hasta dentro del arco para patear al. Claro, pero ¿qué jugador estaba abierto ahí? Él. El 2 estaba abierto. Pues el 12, eso lo iba a decir yo. El 12. El 12. No me vas a terminar. El 12 estaba abierto. Era cuestión de recibir el balón. Que giraba
colocabas el balón a la banda, que Malvin estaba, era el número 12 el que estaba abierto, y él estaba, desde donde estaba Malvin podía haber tirado también, y quizás ni al travesaño le daba. Pero, dije, pero para 12. Nosotros es bien fácil, ¿no? Porque estamos desde acá arriba. Claro, de acá es que es mamey. Eso es fácil desde lejos, desde afuera todo el mundo hace goles. Yo no quisiera que nadie nunca me grabara a mí jugando. Nadie, nadie, todo el mundo de afuera somos expertos. Claro. Pero cuando estamos ahí, pensamos igual. Exacto. Y que sigue el balón, le quise pegar, están muy, tienen, no se pueden. Pienso que no deberían confiarse mucho, yo entiendo que están ganando 5-1. Pero sigan tocando como estaban haciendo en el primer tiempo, jugando en equipo y llegando al arco como se supone que sea, ¿no? Vamos, están haciendo muy buen trabajo, están jugando con dos jugadores más, el equipo ahora mismo de Puerto Rico Sol. Este es su estilo de juego, este es su juego. Sí, tienen que tocar. Tienen que tocar, exacto. No se pueden... No traten de llegar hasta el arco, mira, sí, no traten de llegar hasta el arco con el balón. Trata de buscar a tu compañero y hacer un fútbol bonito. Y así se ve mucho más bello todo. Buen cabezazo. Y ahora el equipo de Puerto Rico Sol. Tiro. Centro. Un gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y fue tan peleado ahí que no te podría decir exactamente quién la anotó, pero fue. Pero ahí está, el que va corriendo al lado del número 15, al lado del 15. Ese te voy a decir. El nombre de ahí. Ese es. Que está sobrando todo el mundo. Ah, el que. El número 3. Sí. Ese es. Eso tiene que haber sido un cambio. Un cambio en la segunda mitad antes de que comenzara sin pasar por el medio porque no están los 11, en los 11 que empezaron, pero te voy a decir rapidito quién fue. Número 3, Luis Orlando Rosario García. Ahí está el canal. Nombre de actor de novela. Luis Orlando Rosario García es el autor del sexto gol de Puerto Rico Sol, donde deja Puerto Rico Sol con un marcador de 6-1 a favor de Puerto Rico Sol, uno tornado, y vamos 16 minutos de partido. Ya recuperó nuevamente el equipo de Puerto Rico Sol. Uy, uy, le dio la cara. En la cara. Sí. ¿Sí? Pero está qué todo fuerte, bien. Qué sigue grande. El equipo de tornado buscando, no se quita por más que lleve la ventaja que lleve, y es tiro de esquina para el equipo de tornados. El partido, como dice, 6-1, ¿no? Sí. Llevamos 17 minutos del segundo tiempo. No olviden que ahorita vamos a tener para ustedes la final de la Copa Interregional. Aquí en Calley, entre el equipo de MK versus el equipo de Villa Andalucía. Así que corre la voz, está pendiente. Si estás aburrido hoy domingo y no sabes qué hacer, es de bien fútbol. Fácil y sencillo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que estés al día de todo lo que está pasando en el fútbol de Puerto Rico. También entra a nuestras páginas de Facebook e Instagram para que nos sigas de cerca, porque somos Rive TV. Somos tu canal de fútbol en Puerto Rico. Se preparan para el centro, buen centro, mal centro. Uy, y uy, se dio contra el tubo. Yo espero que canten falta o le den tarjeta amarilla al tubo, porque no, se la ganó. Dios. Tienen que darle tarjeta amarilla al tubo. Yo pienso que eso fue una falta muy intencional que dio el tubo. No, yo no sé cómo él, tú la viste. Él lo que se fijó fue en el balón y... Yo no sé, ojalá y nuestro gran Brian de repetición ahí hace falta que dio el tubo. Porque no es, no se puede no hacer dejar así. Pasar, no se puede dejar pasar desapercibido. No, así que ahí está nuestro gran Brian desde ahí, aquí se ve bien que feo tome el, ahí el nota. Nene, oye, escúchame, desde aquí se vio bien feo, ¿no? Yo espero que el nene no, esté fue, no, le está bien porque le está jugando. El sí. Que está mal es el tubo. Uy, otra falta. Eso sí fue falta. Eso sí fue falta. Sí, esa sí fue falta, ¿verdad? Sí, no pasa nada por un tubo. No, el tubo está bien. Pero está todo bien porque el hombre salió corriendo lo más normal, pero... Sí, buscó el balón y siguió. Sí, exacto, está todo bien. Pero lo importante es que podemos ver la repetición para que él sea ahorita que no fue intencional la del... Ay, yo no quiero reír. No vacile. Vamos para divertirnos aquí. Claro. Sigue pateando el equipo de... Just for fun. Yeah. Puerto Rico Sol ganando 6-1 aquí en la... finales, ¿no? Aquí de la Copa Interregional, ganando 6-1, ya con
consagrándose el tercer lugar, ¿no? Que es bastante, ser el tercero no está mal. No. Para un equipo que está comenzando, claro. Pienso yo que Puerto Rico es un equipo que está comenzando y tiene mucho futuro. Lo vemos en la chica. Y ahora en los chicos. Exacto, lo estamos viendo ahora en los chicos, así que Puerto Rico Sol tiene mucho, está hablando mucho. El gol del 12, el gol del 12. ¡Uy! ¿Qué? El tubo se las desquito. Sí, ok, seguro, estoy moviendo la cámara. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol, le dijo no. Va a llegar el gol del 12, sí, él ya ha intentado dos veces, bendito, va a llegar ese gol. Está buscando Puerto Rico Sol seguir anotando, no se quita. El portero. Sí, bien. Está bien ahí, bien el arquero. Qué grita el gol. Ese balón en el medio no se le escapa a... Muy buen medio, ¿verdad? A papito ahí, y recibe esos balones cada vez que hay un balón que pica en medio, ahí está él. Ya sea con la cabeza o con el pie. Ahí está. Juega atrás nuevamente con el número 12. El número 12 tiene que anotar un gol. ¡Qué buen pase! Muy buen pase, era un poquito más lento, pero estaba nítido. ¡Wow! Muy buen pase, muy bueno, estamos viviendo muy buen partido. Yo creo que este segundo tiempo ha estado mucho más interesante que el primer tiempo. Sí. Aunque en el primer tiempo que se realizaron todos los goles. Exacto. Me encanta. Ya estamos viendo afuera el equipo de, si no me equivoco, eso es MK, ¿no? Hay varios jugadores afuera, ¿no? Sí, yo creo que es el equipo Rosa. Rosa, eso es esto, Andalucía. Que ya está. Andalucía. Yo te creo que no sé ni qué hora. ¿Que no sabes qué hora es? No, la más remota. Son las 3:45. Ah, pues mira, si vamos a las 3:45. Estamos bien. Estamos in time. A ver si es el minuto de agua. ¿Al minuto de agua? Tenemos el minuto de agua. Gracias a todas esas personas que se siguen conectando y compartiendo las publicaciones de Rive TV. Y así haces que la familia de Rive TV crezca y puedas ser parte de ella. El sol ha bajado. Sí, está bajando. Ahorita me dio miedo el campo. Que empezó a chispear un poco. Dije, aquí se acabó la cosa. Va a empezar a llover. Mira, ahí están rellenando un huequito. Me gusta que estén pendientes a eso que es. ¿Verdad? La seguridad de los jugadores. Aquí estamos. Ahí vemos la parte de atrás. Ya estamos viendo al equipo de Villa Andalucía que está calentando. Está calentando allá. Así que preparándose para la gran final que se espera hoy a las 4:30 de la tarde por Rive TV, tu canal de fútbol en Puerto Rico. Ese es el equipo de Villa Andalucía, así que si estás aquí pendiente, no te lo puedes perder. ¿Y quién más te lo va a llevar a tu hogar que no sea Rive TV? ¿Quién más? Ya, un minuto de agua. Volvemos nuevamente en rodeo. Yo necesito ver un gol, no importa de qué equipo. Sería bueno que MK hiciera un golcito más. Yo pienso que MK se merece. MK no ha jugado. Perdóname, MK no. Tornado. Tornado, ¿tú crees que se lo merece? Sí, yo creo que se merece un golcito ahí para... Ha jugado bastante bien. Y con dos jugadores menos, no sé, no le podemos pedir mucho, ¿no? Sí. Se salió uno, ¿verdad? Estaban jugando con 10. Y ahora hace poco, pues, a uno le dio un calambre. Así que ahora estamos con dos jugadores menos. Pero estamos aquí, seguimos aquí y vamos a estar aquí hasta que se acabe la batería. Hasta que se acabe la batería, porque terminamos el partido de la final, vemos la premiación y no se olviden que después de cada partido tenemos la entrevista a los chicos. Ellos puedan expresarse cómo se sintieron dentro del campo. Su experiencia con esta copa. Llevarle algo más detallado para ustedes, ¿no? Claro. Algo más. Y qué mejor que la opinión y la expresión de ellos, que fueron los autores de estos partidos, los autores de los goles. Que no se retire nadie, ¿no? Todavía falta mucho. Tenemos mucho que brindarles, como les dijimos desde el día 1 que comenzó este gran proyecto de Rive TV. Vamos a seguir creciendo y poder llevarle a ustedes a sus hogares más calidad. Y
lo más bello que es el fútbol, que llegue a donde sea, a qué parte de Puerto Rico, llegamos a cualquier parte, si nos estás viendo de cualquier club, comunícate con nosotros para que lleguemos hasta la puerta de tu casa. Uy, 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 peligro, busca. ¡Uy, el travesaño! Le dijo que no. Mira, abre con el 13. Si quieres patear, están buscando el patear, el palo está... defendiendo muy bien. Es que desde ahorita, desde que ocurrió la falta allá atrás, con el palo, los palos están a favor del equipo de... Tornado. Ese jugador extra que tiene Tornado, sí, son los palos. Sale jugando el equipo de Puerto Rico Sol por la banda izquierda, levanta la cabeza, busca en el medio, los compañeros gritándole por la banda. El 13 sigue abierto. Míralo, ahí está. Ahí está. Lo escucharon, que estaba hace rato gritando, se prepara para el centro. ¡Uy, el tiro! Viene a las manos del arquero, seguro. Levanta la cabeza. Pero eso quedó bien bonito. Ese centro quedó bien lindo. Sí, quedó bien. Quedó bien pateado, pero no llegó a la dirección que tenía que llegar. Llegar, ok. Cumple la jerga de mi compañero. Así es. Esto... juega en el medio. Buen pase nuevamente. Puerto Rico Sol con el balón. Uy, si se hubiese completado ese pase, recibe nuevamente. A ver, ¿quién está jugando por esa banda? Es Wilson. Él no estaba al inicio del partido. ¡Ay, ahí está el gol! ¡Uy! Y sigue vivo el balón. Está buscando a quien busca. No le pégale. Y le va a pegar. No pegue. No es que no tienes que pegarle. Tienes dos jugadores que están en tu banda izquierda. En banda derecha, perdón. Busca para el lado. Sigue abriendo. Lo tienes todos amontonados ahí. Coincido contigo. Lo que sucede es lo siguiente. Recuerda que cuando tú tienes el balón, estás adentro del área, lo que tú quieres es tirar a portería. Sí, pero tú tiras al arco. Esa es la adrenalina y es lo que te hace hacer. Pero... es cierto, en esa posición era un momento de pasar balón. Ahí está el gol. Ahí el gol de Papito. No llegó. O sea, salió el balón, perdón. Tenemos saque de puerta a favor de Tornados. Y lo va a hacer Luis Díaz, quien fue el autor del gol de Tornados, pero ahora está jugando de defensa por la lesión que tuvo su compañero. En esta segunda mitad, siendo que fue un calambre, eso también deja mucho, es un factor, ¿no? Estar incompleto, estar jugando corriendo sin cambio, más de lo normal, ¿no? Exacto, y el sol estuvo al principio bien, bien fuerte, a pesar de que le dieron el minuto de agua y todo, la hidratación es esencial, es y importante. El estiramiento también, ve muchos factores, ¿no? Que también, pero el correr más de lo normal, pues afecta. Ahí vemos nuevamente al equipo Puerto Rico Sol buscando ahí por está. Dónde entrar. Wilson. Levanta la Wilson cabeza. Wilson Almeda con el balón. Ahora el número 12. Malvin. Buen buscando centro. El centro. Uy. Esa. Número 2. Jeremy con el balón. Número 10. Está buscando. Ren, busca uy, el qué medio. Lindo. Eso es gol. Ey, el 15. El 3. Uy, otra ¿qué? Vez. No. Luis eso no Orlando, va a fallarlo. Ya Luis Orlando ha fallado dos al tubo y uno afuera. Ese ya llegará. No era para fallar eso, ahí lo falló solo frente al arco. Sí, pero es que, ¿qué te puedo decir? No era para fallarlo frente al arco. For real. Pero cuando no se da, no se da. No, definitivo, cuando no es para ti, no está para ti. Sí, pero el equipo. No ha habido tres. Uy, se la hizo. Y está grabada. Se la quito. Pero... ¡no! ¡Déjala jugar! Se la hizo la rajetita. ¡Déjala jugar! ¡Que le quedó muy linda! Estamos esperando el saque de banda. ¿El saque de banda? Sí, pitaron falta. Falta, prefiero para Tornado, tiro libre de ahí atrás. Por eso digo, déjala jugar. Sale Puerto Rico Sol, levanta la cabeza, la jugada en largo. El está número 3 buscando levantando, exacto, levantando la cabeza. Luis está buscando a Malvin, lo vio solito, pero... juega. Número 24 tiene Kenny en la banda y él, claro, lo recibe el número 10, que es José Torres, el capitán
recibe el número 2, Jeremy Gutiérrez. Hable con el número 13, que es Wilson, a ver si ahora sí le da el, se da el gol. El número 2 tira gol. Uy, qué buena madre. Tira. Uy, qué lindo. Qué bien la madre. Muy bueno la madre. Qué muy, bonito. Muy, y si hubiera sido gol, recojo las cámaras y nos me fuimos. Voy. Oye, cambiaron el delantero que estaba ahorita, ¿no? Uh-huh. Sí, el que era el 23, que sí. Pues parece que, el que tú dices que es portero, pero está jugando centro. Sí, delantero. Ajá. Preparamos para el saque de puerta. Arriba nuevamente, papito, te lo dije. Balón sí, que cae del medio, balón que recibe ese jugador. Despeja muy bien con la cabeza ese muchacho. Este es Luis Pagano. Sigo diciéndole papito, me disculpan, pero aparentemente así es como lo conocen. Y pues, y le han gritado papito tanto en la cancha que ya le dijo así. Jeremy con el balón, se abre con Wilson nuevamente. Que no le quede corta, que bien, bien. Nuevamente con Jeremy el balón. ¡Uy! El arco rebotó, ¿no? No, se fue por arriba. Fue directamente que le dio al arco. Pensé que había chocado. Oye, pero le pateó bonito, ¿sabes? Sí. Llegó una curva linda. Seguro que pensé que había chocado en el... ¿En el tubo? No, en el jugador, ¿no? El jugador de... Ah, ok. De Tornado. El... Mira, está cojeando el número 15. ¿Número 15 de Puerto Rico Sol? Sí, mira, lo está cojeando. Ah, tu jugador, cierto es. Sí. Me gusta mucho cómo juega ese muchacho. En esta segunda mitad hay muchos que juegan muy bien. Que están jugando sí, muy están bien. Sí, están jugando muy bien. Honestamente están... Muy bien. Pienso que Puerto Rico Sol también va a ser, si sigue así, ¿no? ¿Verdad? No he visto, este es el primer juego que veo de ellos. Uh-huh. Pero por lo que veo, tiene una muy buena base. Ya en Puerto Rico Sol, ¿verdad? Con las chicas tiene un nombre, ¿no? Y gracias a Dios bastante positivo, que eso es lo que queremos en el fútbol. Uh-huh. Y Puerto Rico Sol masculino se ve bien, ¿sabes? Se está viendo muy bien, así que yo creo que podemos esperar mucho de este equipo más al futuro. Uh-huh. Así que Let's see what we got. Let's see what they got. Yeah, ya bueno, sabemos que juegan bien, ¿verdad? Tienen la ventaja que tienen dos jugadores más. Pero eso no es culpa. Sí, pero ya vimos que es su estilo de juego. Ahí tiene nuevamente a Jeremy con el balón. Es que Jeremy está buscando ese gol, lo va a encontrar. Le da la bola al número 12, a Malvin. Están buscando ese gol, están... ¡Uy! Corner. Para el otro lado. Sí. Sí. Gol. Mentira, no. Bueno, ahí está el gol de Jeremy. Que tanto estaba hablando yo. Vamos para el tiro de esquina. 31 minutos de partido. Y contando. Jugando corto, muy inteligente. Con Ernesto, muy bien. Recibe que en el balón se lo... Se lo bloquean, pero lo recibe Malvin nuevamente. El número 2 solito. Pero, ¿qué intentaba centrarla? No, él la quería colocar en el segundo poste. En el segundo palo. Ahí era que quería colocar el balón. Estoy segura. Ay. Ahí está. Bueno. Buena defensa del número 10. Otro de más. José Torrens y de Luis. Tenemos otro más en el piso. ¿Otro más de quién? Ah, de Tornado. Es que eso va a pasar. Recuerda que están exhaustos. Puerto Rico sí, Sol tuvo sus cambios. Más, ¿no? Tuvo sus cambios no visibles porque los hicieron en la segunda mitad antes de entrar. Pero sí, eso es un factor, ¿no? Y aquí creo que aquí hay reentry en esta liga. Ah, no sé. Si no me equivoco. No sé si hay reentry. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver un partido de Puerto Rico Sol contra Juncos de esta misma copa y sí, había reentry. Okay.
¿Qué están esperando? No, me perdí un momento. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si el jugador se va a quedar. Bueno, si sale, sabes que el partido queda confiscado. ¿Con cuánto es más? No. Es que no pueden jugar con 7. No, es que no son 7. Mi amor, recuerda que tú cuentas al arquero. Exacto, exacto. Y había, estaban jugando con 10. Estaban jugando con 10. Ahora tienen 9. Sentaron a 1. A veces pueden jugar. 8. Creo que sí, hay un límite. Creo que 8 es el mínimo que tú puedes jugar, si no me equivoco. Si no me equivoco. Bueno, se tornó como muy, muy sí, no, pasivo. Están cansados, sí, ya está, ya están... se está notando el cambio, la condición física, ¿no? Tenemos ya un jugador lesionado dentro del campo, uno fuera del campo lesionado, y aún así ahí está el gol de Papito. No, casi. Él es el portero de Tornado, tengo que dársela. Tengo que dársela porque se ha tirado ese juego. Sí, ha estado bastante, ¿no? A pesar de todos los goles que le han hecho. Sí. Omar. Ha hecho muy buen trabajo. Sí. Eso para ver, esos goles por el piso, él se ha tirado muy bien. Si no, el partido hubiese estado 3 goles por encima. Sumado los 6 que ya tiene Puerto Rico Sol. Seguimos. Aquí sale. Bien el arquero, bien. El arquero. Te digo, si el equipo de Puerto Rico Sol se enfocara en tocar ahora, ¿verdad? Y pero seguir cansando a los jugadores que tiene Tornado que dentro cansados. Del campo, hacen fácil 5 goles más. Claro. Si se van pero, al toque, sí, porque no le van a llegar. Claro, por eso. Lo que hace es que están pendientes de patear al arco. Esta segunda mitad ha sido toda en este lado de la cancha. No, claro. Se le han dado prácticamente un solo break de bajar a Tornado. O sea, que tienen ventaja de haber. Por eso digo, se hubieran ido 3-4 goles por encima. Eso es lo que yo te digo. Ajá, quieren llegar hasta el arco, ¿sabes? Quieres patear. Porque tienen que probar. Tienen ventaja de jugadores, pero quieres patear al arco. Deberán de probar desde afuera. Claro, patean de afuera. Mira. Va a entrar esto nuevamente el 15, sí, cierto, viste, ahí sí entra. Ok. Entra nuevamente. Pero no, pero él salió por cambio o salió porque estaba lesionado y no entró nadie por él. Porque hay dos jugadores afuera. Si sí, sigue, pero perdóname, tuvieron... sigue el jugador afuera el que estaba, porque Puerto Rico Sol sí, solo tiene un cambio. Ahora sale un jugador. Otro más está. De Puerto Rico Sol. Sale el 17, Christopher, y nuevamente se reincorpora Ángel López. Ok. Saque después. No, ahí van a cobrar la falta. ¿Falta hubo? No, es falta. No. La jugada sigue. La jugada sigue, sí. Uno contra uno. Buen pase. Muy bien. Muy lindo el pase. Qué jugada limpia. Te digo que ese nene en un corner se coloca bien colocado y hace un gol de cabeza limpio, cómodo. De hecho, yo creo que él le anotó un gol, no sé, recuerdo si fue con la cabeza, pero él fue uno de los que anotó un gol. Mira, el 13 bien. Abierto el 13. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Ellos tienen que enfocarse en pasarla, quieren patear todo el arco. ¿Ven que tienen la ventaja? Wilson estaba abierto, Wilson estaba llamando, claro, a Luis. Oye, tienes la ventaja de poder hacer jugadas dentro del área y quieres patear a gol. Mira, no, busca a tu jugador. Eso es lo que tienes que hacer. Y ahí sigue el equipo de Puerto Rico Sol con el balón, por la banda. Un cambio, no la aportigua bien, pero tuvo la suerte. Recibe nuevamente. Si la abren con el 13, tienen que abrirla. Con el 13, anotan otro gol. Ese es el cambio. Ahora tienen que abrir, sigue por la banda. Ahí. Levanta la cabeza. Está arriba y abre la banda. Abre la banda. Eso mismo. Ahora sí, Wilson puede tirar. Si no, se le acaba la cancha. Gol. No.
Bien, la parada del pecho en el medio del campo. Ernesto. Levanta la cabeza. Ahí va a tirar, es que va a tirar, es que va a tirar. Mira. Ahí, quieren llegar ahí, hasta el ahí. Arco. Uy. Te digo. No, ya vemos que por abajo nada, Vamos a tener que tirar más arriba, pero. Quieren buscar ese gol número 7. Sí, están buscando otro golcito más, pero lo están haciendo mal. Tienen que cambiar la estrategia. Claro, lo estás haciendo mal. Mira, el Luis está abierto. Y Wilson también está abierto. Ya bien, ahí están pateando de afuera. Tenemos que abrirnos más a la banda, no meternos tanto al medio. Mira, otro más en el lesionado. Piso. Tenemos casi. Ya está otro más en el piso. Sí, mano. Ya nos quedan 5 minutos de partido para que dé finalizada esta. Tercer lugar. Este tercer lugar, dándole la victoria a Puerto Rico Sol. 7-1. No pare más. Digo, 6-1. A menos que ellos anoten ese séptimo gol, que es el que andan buscando hace ratico. Parece como que quisiera llover. Sí. Y seguimos acá. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol. Juega en el medio del campo. No se están, honestamente pienso que pudo haber hecho más el equipo de Puerto Rico Sol en este segundo tiempo. Y lo que hace es botar el balón, lo que está haciendo. Aguántense, respiren un poco y pateen al arco, tú sabes. Pero llegando al arco, no sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Que pueden hacer más teniendo la ventaja de jugadores y quieren como que desesperadamente anotar un gol y no le está saliendo. Pero nada, así es el fútbol. Uno puede decir mucho de acá, pero no es fácil. Uy, qué bien la bota, dice el otro gol que la rosa, pero el árbitro no. Creo que no está de acuerdo. Se fue la bola para la casa de la vecina. Viene el equipo de Puerto Rico Sol nuevamente buscando el gol. Sigue buscando goles, pero no es concretada la jugada. Otro juego largo. Recibe nuevamente el equipo de Puerto Rico Sol. Le pega malísimo. Otro balón más para la casa de la tía. Seguimos 6-1 a favor de Puerto Rico Sol. Y estamos a ley de nada que finalice este partido de tercer lugar, ya coronando al equipo de Puerto Rico Sol. Tuvimos un partidazo. Hoy, ¿verdad? Tienen la dicha de haber. Estamos entrenando equipo nuevo, así que espero que les haya gustado lo que viene para Puerto Rico. No olviden que somos Rive TV, somos tu canal de fútbol en Puerto Rico. Se lo dijimos desde el día 1, ¿verdad? Esperen mucho de nosotros, nosotros amamos lo que hacemos, somos jugadores más, todo el equipo de trabajo. Nos gusta y nos apasiona esto del fútbol y queremos llevarles cada granito de arena a sus hogares. Así que por favor suscríbanse a nuestro canal, es completamente gratis. Y activen la campanita para que estés al día de todo lo que está pasando en el fútbol de Puerto Rico. Eso es fácil y sencillo, eso es gratis.
búscanos en Facebook, búscanos en Instagram, para que estés al día en todo lo que está pasando, y venimos por ahí con algo bien grande, así que espera próximamente. El gran... Terminix. No olviden que Terminix es nuestro auspiciador oficial de Rive TV. Sigue el equipo de Puerto Rico Sol. Trata de jugar, llegar hasta el arco, busca al otro y nuevamente le dice no. Y le dice que no el arco y el... Seguimos. Y finaliza. Muchas felicidades para el equipo de Puerto Rico Sol. Muchas felicidades. No se retire nadie. Estaremos de regreso con las entrevistas a los jugadores de ambos equipos. Gracias por sintonizar Rive TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita. Y hazte parte de esta gran familia. Y todo obviamente agradecer a estos grandes, que esos son las figuras también de este partido. A los árbitros, que si no fuera por ellos, no... esto no sería posible. Así que muchas gracias a los árbitros también, que son parte importante de esto, ¿no? Así que no se retire nobody. Estamos en Calle. No olvide que esto es la Copa Interregional 2019, que es traída a ustedes gracias a Rive TV. Ya vemos que los ambos equipos están calentando. Vamos a enseñarle aquí rapidito al equipo de MK, que está en calentamiento ya para dar inicio, que estarían un par de minutitos el partido de MK y el equipo de Villa Andalucía, que se espera que sea la final. Y como dicen aquí, su madre, así que no se retire nadie. Y una vez más le repetimos que por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita. Para que estés al día. Así que ya mismo pasamos con mi compañera Carla a las entrevistas. Así que no se retiren y pendientes. Saludos familia, ahora sí damos por terminado este partido donde la victoria se la llevó Puerto Rico Sol. Chicos, felicidades, aquí me encuentro con... Perdón. Felicidades por este partido que se realizó en cuenta de su experiencia. ¿Y qué les pareció este partido, este torneo? Y gracias a esta copa ustedes se dieron a conocer. Me imagino que esta es la primera copa que juega Puerto Rico Sol. Eso es cierto. Es un partido divertido, nos disfrutamos, respetamos a los contrarios. A pesar de que pues hubo minoría de jugadores, en verdad hicimos el trabajo que el profe nos indicó. Que había que tocar 1, 2 y 3 toques, llegaron los goles, defendimos, fue un partido excelente. Lo que se planificó. Exacto. ¿Cómo se sintieron adentro del campo con el rival y con otros equipos que enfrentaron durante esta Copa Interregional? Bueno, a pesar, todo fue un buen partido, a pesar de la minoría del contrario, nos acoplamos, jugamos un buen partido, tocamos, hicimos todo lo que dijo el profe y así salió el partido. ¿Se sienten contentos con este tercer lugar? En verdad yo, personalmente no soy conformista, pero ganamos el tercer lugar, que pues hay que aceptarlo. Muy bien, eso ya está para prepararse para las próximas copas que vienen en camino. Chicos, felicidades por ese tercer lugar. Los esperamos ver nuevamente en el campo, en el terreno. Y mucho éxito a Puerto Rico Sol y felicidades a todos, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Y ahora me encuentro con 3 de los chicos de Tornados de Humacao. Chicos, hola. Felicidades por este partido, no era lo que esperaba, pero pelearon la batalla. Aquí me encuentro con... Gadiel Alfredo Fontanes.
Luis Pachu. Cristian Rodríguez. Aquí tenemos a Luis, que fue el autor del gol que tuvo Tornado de Humacao. Luis, cuéntame, ¿cómo te sentiste peleando con 4-1? 4-1. Pues de verdad fue bastante agitador. Ya pues yo estoy de salida, ya estoy bastante viejito ya. ¿Qué edad tú tienes? 28. So, ya voy de salida. Espera, yo quiero dejar que saber que tú no dijiste eso, porque yo estoy a un año de llegar a los 28 y todavía no me quiero retirar. Yo tampoco me voy a retirar todavía, pero voy de salida y fue bastante fuerte pelear con ese ejercicio ahí, con ellos allá atrás, pero se logró un golcito, nos fuimos, ¿verdad?, con un esfuerzo ahí bastante bueno. Vinimos desde atrás en los últimos partidos, hemos hecho buenos partidos, así que nos fuimos contentos. Cuéntame, Capi, ¿cómo te sentiste con ese partido? ¿Qué crees que dio tu equipo? A pesar de la que estaban -1 al principio, después -2 con la lesión de Cristian, ¿cómo crees que jugó tu equipo? Mi equipo jugó mejor estando sin Cristian, o con Cristian también, pero nos sentimos mejor porque aunque el equipo contrario tenía más jugadores, pudimos tener un juego limpio y sin tarjeta, que es lo que me gustó, y nada, celebrar. Muy bien. Cristian, cuéntame, ¿cómo va esta carrera de fútbol? ¿Qué te espera ahora? ¿Qué te ocurrió que te lesionaste? No vimos qué fue lo que pasó, solo te vimos en el piso. Yo pues juego desde pequeñito y de verdad ha sido bastante lío, bastante juego. Recientemente estuve jugando con Luis con la Liga Superior en Guaynabo. Llegamos hasta unos cuartos de final, en los cuales lamentablemente nos remontaron una tremenda serie contra Don Bosco. La carga fue bastante fuerte, entonces volví para Humacao, que es el club de mis amores desde siempre, para ayudarlo. No estaba en las mejores condiciones físicas desde los últimos juegos. El partido contra MK fue bastante fuerte, nos fuimos a los penales. Y hoy, lamentablemente, teniendo menos jugadores, incluso con los 10 que teníamos, los jugadores no estaban completamente aptos para jugar. Y el esfuerzo que estaba haciendo me costó al final, en el último sprint, para tratar de defender un balón, lastimarme uno de los hamstrings. Pero entienden que su equipo nunca dejó caer la toalla. Así que eso es bien importante, es bueno recalcarlo, dieron esto todo por el todo dentro de ese campo. No se dio el tercer lugar, pero llegaron hasta aquí, si llegaron hasta la pelea para el tercer lugar fue porque fueron uno de los equipos que lo dio todo. Los felicito por haber luchado hasta aquí y les deseo mucho éxito en su carrera para los que aún continúan jugando y van a continuar. Así que nada, chicos, felicidades, nos vemos y gracias por permitir a Rive TV estar aquí en el hogar de ustedes. Gracias. Esto es Rive TV, gracias a ustedes. Yo soy Carla de Jardín y continuamos con más. No se retiren porque todavía tenemos la final, que viene siendo MK versus Villa Andalucía. Gracias.